muy interesante porque evita varias enfermedades. Está bien. Y a la gente también le digo que eche agüita con arena. Que muy bien que si hay para que funigue, que venga al año 2 o 3 veces, pues. Todo está muy bien. Esto es muy importante porque son 4 fumigaciones al año. La cual este año hemos comenzado con buen pie porque en base de que todas estas cositas lo conversé con el compañero Caleni. Y no solamente para la fumigación, sino así como para el agua y desagüe y tratar de evitar la venta de agua, qué sé yo, un montón de cosas, una serie de cosas. Arreglando agua y desagüe que tampoco no tenía. Se ha hecho el pintado también de cementerio acá. Y terminamos acá de terminar la obra del desagüe y agua para poder ir a naturales, que también hay que hacer mejoramientos allá, muchas cosas. Yo pienso de que la población entera debe estar de acuerdo y conforme a estas situaciones y a estos trabajos que se están realizando. Creo que debe tener una conformidad del pueblo guaralino. Un agradecimiento total a nuestra alcaldesa, ya que le ha dado la facultad al compañero Caleni. Nuestra alcaldesa le dio la facultad a Caleni y estamos realizando ya desde el año pasado, ¿no? Como es el pintado, como repito, el pintado, todas esas cosas, y caramba, ¿para qué? Estamos saliendo con éxito. Súmate a la gran campaña de la Municipalidad Provincial de Huaral. Mi casa sin zancudos. Vecino guaralino, para evitar la propagación del zancudo que produce las enfermedades del dengue y zika, debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Lavar, escobillar y tapar bien los recipientes que contienen agua. En los cementerios, usa arena en los floreros. Coloca boca abajo todos los objetos que acumulen agua. Cambiar el agua de los platos de las macetas y los bebedores de mascotas.